Bienvenidos a un nuevo video y en esta vez tenemos frutas, algunas, no todas, de Ecuador, de las que Patrick no ha probado. Y esta vez Patrick va a probar todas y va a repetir el nombre. Yo dije el nombre de cada una de ellas y vamos a ver si se acuerda. Y de la misma forma las va a cortar, a ver si las corta de la forma correcta. Y nos va a decir su sabor. Local de aquí. Tenemos una chirimoya, súper ricas. Pitahaya, que este es el nombre aquí que se le llama pitahaya. Tenemos una toronja, que también se lo conoce como pomelo, pero aquí lo decimos toronja. Maracuyá. También, todo es de aquí, de la región. Un tomate de árbol, tenemos un babaco, qué rico, tenemos aquí una granadilla, bueno, tenemos dos granadillas, una naranjilla, este es un pepino, papaya, cabe decir que sí se exporta papaya, pero esta papaya es de aquí de la región, podemos decir que es de aquí de la selva, de la zona. Porque tienen diferente sabor la papaya de aquí de la zona, de nuestra zona de la Amazonía, con la papaya que es de la costa, la parte del Pacífico. Entonces vamos a ver qué tal le parece a Patrick. Tenemos unas guayabitas también. Tenemos un avío. Bueno, tenemos dos avíos que también le dicen caimitos, pero aquí le conocemos como avío. Las bananas, también igual de la región, claro que el sabor no creo que cambie mucho. Y otra vez, la chirimoya. ¡Deliciosa! Ok, cortamos la pitahaya. En Alemania es dragon fruit o drachenfrucht. No sé, ¿así? ¿La mitad? No te vamos a decir cómo es. Tú piensa cómo crees que es y córtalo y pruébalo. La mitad. Yo voy a cortar la mitad. Hijo, ese. Yo estaba correcto, ¿no? Pues sí. Huele nada. ¿Y comer con así? Sí, está rico. Muy dulce. Sí, esas cositas hacen un crunch. Las pepas. Sí, es. Riquísimo. ¿Te gustó mucho? Muchísimo. Es muy rico, muy dulce, muy crunchy. 10 de 10. ¡Deliciosa! Tengo una idea que estaba eso. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? No. No tengo uno. No. Pepino. Pepino. Pepino dulce. Cortamos. No, no tengo una idea. No tengo una idea. Tal vez. Así también. O este. Como tú creas que es correcto, no te vamos a decir. Pero la punta está.
mixto de calabaza y un mixto de melón y calabaza. ¿Y te para gusta? Mí. No, es no malo. Pero ¿es tu favorito? No. 5 de 10, no más. ¡Deliciosa! La siguiente hacemos la pomelo. ¿Cómo es aquí? ¿Le decimos? ¿Qué nombre le ponemos aquí? Pomelo. Toronja. Toronja, sí. Pero es como la pomelo. Sí, que sí, tenemos sí. En Alemania. Algo de así. Un poco diferente. Sí, claro. Las cosas son no de Alemania, son de importada, pero no. No crece en Alemania las cosas. Pero eso, estoy bien. Eso, sí. Sí, es más. Ácido. 7 de 10 para mí. ¡Deliciosa! Hacemos esas cositas. ¿La guayaba? ¿Cómo? Aguayaba. Ya te dije el nombre. Ayahuabanaba. A ver, di el nombre. Ayahuabanaba. Guayaba. Guayaba. Ya está lavada, ya puedes comer. ¿Ah, sí? Sí, está lavado, sí. Ah. No está dulce, esa no está dulce. No sé si te gusta. ¿Y esa se pone para como guayaba, mami? 1 de 10, máximo. ¡Deliciosa! Esa cosita. Estaba naranjilla. Ajá, muy bien. Naranjilla. Huele muy dulce. Pero también no tengo una idea. No sé, así. Ya, cortamos eso. Sí, es muy dulce, como las cositas te ponen en el carro que tienes un olor en tu carro. Y con. ¿Cómo? ¿Cómo tú crees que puedes? No comer? Sé. ¿Come nomás? Es no dulce. No es dulce. Es ácido. Pero tiene un. No sé, un sabor muy distinto para mí. Tal vez un mixto de kiwi y un limón o algo así, no sé. Así es. No es malo. Ponemos 6. 6 de 10. 6 de 10. Pero estaba correcto. Sí, ¿así? Muy correcto, muy bien. Te faltó la cáscara. ¡Deliciosa! Tenemos eso. Huele nada y no tengo una idea del nombre. ¿Te olvidaste? Como. No sé. Más o menos, ¿no? No. Granadilla. Granadilla. Aquí no podemos cortar aquí. No tengo una idea. Ayúdame. No, sin cuchillo. Aquí no. ¿Sin? ¿Es así? No. No, tampoco porque está muy duro. A ver, intenta así con la boca. Ah, así intenta. No es posible. Es. Como mono. Ay, Abre. Qué deliciosa está pensando eso. Esto no se come. Esto le sacas así. Uh-huh. Y solo comes lo de adentro. Wow. ¿Y si huele?
huele nada. Esa es una fruta muy distinta para mí, con ese pelos o algo así. ¿Y ahorita qué chupar? O... ¿Tú crees que hay que chupar? Sí, a ver, chúpalo. ¿Qué tal? Pero solo de chupar es no mucho, no mucho fruta. ¿Sí es? ¿Sí sientes? Yo sí. Bueno, solo del sabor, no más. El sabor es bien, es ya, no malo, pero falta fruta, no sé, es de chupar y no tienes algo en tu boca. No sé, es... ¿Cuánto? No sé, el sabor está bien, pero... Chico. ¡Deliciosa! Limón, creo. No, es limón. Limón de la selva. Mandarina. Limón mandarina. Entonces, yo sé eso, pero cortamos y mostramos. Yo le agrando un poquito también. Y tiene pelos. Sí, está rico. Muy ácido. Muy ácido, pero no tan como un limón en Alemania, creo. El limón, 8. ¿Por qué es rico? ¡Deliciosa! Hacemos esa cosita. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, mi amor? Esa fruta veo para mí más distinto, más, no sé, más rara. Loco. Rara. Más rara, sí. ¿El nombre? Es, no sé, como un... Ese es como un dragón, más con esas cositas. Ah. Pero no tengo una idea. El nombre, ¿no te acuerdas? No. Con chi, ¿no? No. Chirimoya. Vemos. Ese es no para comer. Ajá. ¿No? Pero si te gusta, te comes. ¿Qué sabe para ti? ¿Puedes decir el sabor? Melón, y pero no tan melón. Un poquito de melón, sí. Con... No, nada de explicar, no sé. Vas a enojar, pero... 4. O 5, tal vez. Qué exagerado, exageras porque está riquísimo. Tal vez cuando es dulce es más rico, tal vez, no sé. Pero así. Ya es no malo, pero no. ¡Wow! ¡Deliciosa! Ok, ¿qué tenemos aquí? Ese estaba. 2000 años más tarde. ¿Avío o? O caimito, también lo conocen como caimito en algunas partes. Yeah. Sigue. No podemos así, creo. Tal vez... Un mango, tal vez. Corto. Uh-huh. Está un poco dañado. Solo no comes la parte que está... Pero huele feísimo, como... Huele porque esta parte está ya dañada, pero... Ese sí. Sí, ese sí.
interesante. Ese es. Tienes algo en tu boca. Esa es una fruta. Tienes es... que masticar y es dulcecito. Sí. Ya, es no. Sí, es rico. Un poco de como una pera. Pega. Sí. Ah, el sabor. Sí, el sabor y el carne de la fruta. Un poquito. Sí, es no malo. ¿Cuánto le das? 7. ¡Deliciosa! Bueno, eso estaba maracuyá. Pero no tengo una idea cómo cortar. Ese es mi problema. Por eso no. Riquísimo. Así corta en la mitad, creo es no bueno, pero riquísimo. Y 10 de 10, yo puedo decir 10 de 10. ¡Deliciosa! Con tomate de árbol. Yo nunca comí así, pero tomé el jugo es muy rico, pero así nunca he probado. Yeah. Tomate de árbol es no como una tomate de tomate, tomate. No la casca. Yeah, yeah. Pero que es interesante también, un poco de sabor de tomate es aquí, pero más como una fruta, es difícil de explicar. ¿Cuánto le das? Yo sí sé, ¿cuánto le das? 8. ¡Deliciosa! Así es la papaya, ¿no? Sí. Papaya, va a llover. Corta en la mitad. Despacio. Con el cuchillo. Cuchara. Cuchara. Las cositas. Las pepas. Las pepas fuera. Sí. Y podemos comer así. Yo no voy a cortar ahorita, solo probar. Es diferente a la papaya que hay en Alemania, que llega a Alemania, o de la costa, porque se exporta la papaya de la costa y este es de aquí, de la Amazonía. 9 de 10, sí, está rico. ¡Deliciosa! ¡Eso es abobaco! yo bebí antes el jugo cada... Vale, después de la lluvia, aquí estamos otra vez con las dos últimas frutas. Ese olvidamos, ¿qué es eso? Ovito. Ovitos, olvidamos. Pero aquí tenemos. Aquí tenemos la babacoa, babaco, babaco. El babaco. Babaco, el babaco. Yo bebí antes jugo de babaco, pero yo nunca comí así, ¿no? La fruta. No, sí. La fruta. ¿Y tú vas a comer tú todo? No, vale. No puedo explicar el olor. ¿Eso no? Sí, sí, todo. ¿Sí? Sí. Ácido, no tan dulce, pero no tiene mucho sabor, honestamente. 5. 5. Ya no tiene sabor. Deliciosa. ¿Por qué? Tenemos aquí esto, ¿qué? ¿Cómo se llama?
escoge mejores. Ovito. Ovitos. Es como una tomate, no sé. Vale. Así. Prueba. La cáscara no se come. Ah, aquí es un... no puedes comer, ¿no? Una pepa, ajá. Ah. Sí están. Esos son ricos. ¿A qué sabe? No sé. Poco dulce, poco ácido. Pero no tiene un sabor que puedes explicar con un otro... sabor, no sé, es único, pero sí es rico. 9 de 10, es rico, sí. Uf. ¿Y cómo te sientes? Lleno. Sí, estaban nuevos sabores para mí, nuevos cositas en mi boca. Oh. Pero aquí son cosas que no me gustan muchísimo, pero aquí son cosas que son ricas. Son ricas. Creo mis favoritos son pitahaya y maracuyá. Y después les... El ovito. Sí. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Dejen sus comentarios si tienen también algunas de estas frutas en su región o en la parte donde viven, en el país donde viven. O si viven en otros países y exportan. Son muy caras, porque en Alemania sí son caras algunas frutas. Yeah. Y dejen sus comentarios, comenten, denle like, compartan el video. Sí, pero... eso, estaban solo poquito las frutas de la región de, o en Ecuador, tienen muchísimo más, pero también es de temporada, ¿no? Algunas frutas uh-huh. No es de temporada, así es. Así es. Entonces, hasta el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.